gravísimo problema. Y es que Abril ha hecho un equipo especial para echar a la Rebollo de casa. Chavales, hoy tenemos que echar a la Valeria Rebollo y a su hermana de casa. Yo llamaré a la policía y diría que se han colado. Yo lo que haría sería cortarles el pelo y no volverían nunca más. Yo lo que haría es echarles un pote de pintura encima y así pues no van a volver. Yo, si te digo la verdad, no sé lo que hacer. ¡Ole! ¡Que ya tengo plan, chavales! ¡Ole! ¡Sí! ¡Escuchad! ¡Vamos a coger y vamos a sobornarlas! ¡Sí, sí! ¡Volver conmigo! Pero las hermanas Rebollo tenían otro plan. ¡Máximo Squad! ¡Hoy vamos a invitar a Arta y Unai al cine! Efectivamente, chicos, vamos a hacer la primera cita entre Valeria y Unai. Así que ahora vamos a decírselo a Arta a ver qué opina. ¡Pero es que estoy nerviosa! Tranquila, si no, lo tienes... No, sé. Lo tienes hechísimo, no, hazme caso. No. Sí, venga, vamos a decírselo. Yo estaba entrenando con Unai para que él pueda proteger a Valeria en cualquier momento. ¡Vamos, Unai! ¡Pega, Unai! ¡Pega, Unai! ¡Hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Imagínate que de repente alguien viene a por Valeria! Entonces, si no nos dices lo que vamos a hacer, ¿cómo nos va a encantar? Porque yo lo sé. Vale, pero nosotros no lo sabemos, ¿no? Tendríamos que saber nosotros también. Bueno, pues yo qué sé, no lo sabéis. Bueno, déjala que está un poco nerviosa. Lo que hemos pensado es ir al cine. ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Los cuatro juntos a ver una peli. A ver, yo esta noche tenía un plan con Natalia. No tenía nada él. No, es que tengo un plan muy, pero muy serio con Natalia. ¡No! A ver, no lo puedo cancelar, lo siento muchísimo, Unai, tengo que ir con Natalia. Tranquilo, tío, tranquilo. Cancela esa cosa, ya. ¿Por qué la tengo que cancelar? ¿Por qué sí? Pero escúchame, que tienes que ir tú. Una cita, los dos con otra. A ver, pero yo no tengo ningún tipo de cita, escúchame, que yo estoy con Natalia, por lo cual la única cita que tienes eres tú, tío. Como estás, que a ver, no puedes tirarte por la ventana, escúchame, Unai. Yo he quedado con Natalia desde hace una maldita semana. No puedo ir al cine contigo, con Silvana y con Dime Valeria. Te has roto una pierna, Natalia. ¿Pero cómo me voy a romper una pierna? Después vas a ver que estoy en el cine, ¿qué? Unai, escúchame. Esto es muy fácil. Una vez que tenemos una cita, que tus hermanos son dos hermanas, que tú tienes que no, que tienes que ir con Natalia. Vale, Unai, ya está. Escúchame, Valeria ha propuesto ir al cine. Por lo cual, ¿por qué no vas tú solo con ella? Y yo qué sé, Silvana que os acompañe después que se vaya de compras. Y yo tengo mis cosas. ¿Por qué no? Vale, para ya. Voy a hacerlo por ti, venga, vamos a ir al cine. ¡Bien! De verdad, lo que uno hace por los malditos hermanos, tío. Qué pesado, tío, qué pesado. ¡Bien! Bueno, chicas, pues tenemos buenas noticias. He cancelado las cosas con la tele y nos vamos al cine. Pero de repente... ¡Almate un aire! Que hablar de cosas que están pasando a Max, ¿o no, Guille? Sí. Hago la leche, es que me encantaría entrar, Máximo Squad, me encantaría entrar y coger a Guille y hacerle ¡pum! Y reventarle la maldita cabeza. Bueno, yo veo que alguien se está poniendo celosa, ¿no? O sea, te están repartiendo, pero aquí, en calle Vence, jode tres veces. Vale, voy a entrar. ¡Bro! Te veo muy preocupado. ¡Bro! Estoy muy preocupado y estoy muy estresado porque es que Guille no para de fastidiarme. ¿Por qué me voy a poner muy feliz? Ya sé, vas a coger a Guillebe y le vas a hacer así. ¡Lo vas a reventar! Que no, que vamos a ir a un sitio. Que sí, pero necesito que te cambies de ropa. ¿Cómo que me cambie de ropa? Sí, te voy a llevar a un sitio en la montaña que vas a flipar. Vente, vamos. Espérate, que tengo unas cosas muy importantes que solucionar aquí. Va, ponte ropa larga que te voy a enseñar cómo ruge mi nuevo coche. Venga, bueno, Máximo Squad, ahora nos vemos, chao. Bueno, que sí, venga, si vas, te vas a ir conmigo y con Abril y vosotros haced lo que queráis. Vente. ¡Vamos a ver! 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 ¡
chihuahua. Bro, una ahí. A ver, ¿qué quieres? Relájate. Que te voy a meter un relájate. Puño chihuahua. No, quiero ir a buenas, bro. ¡Que te cojas! ¡Ya, chihuahua! Bro, tranquilo. Venga, tira. ¡Tira! ¡Me voy por ti! ¡Bro, tira! Vale, Valeria, ven aquí, que tenemos que hablar, porque de verdad que esto no puede estar pasando más. A ver, ¿qué pasa? Bueno, voy a ser directa, ¿vale? No tienes que estar con Unai, o sea, no. ¿Qué? Yo no he dicho que esté con Unai. Bueno, da igual que dijéis eso que tenéis, porque Unai no para de hablarse con muchas y es que, no sé, si te va a poner los cuernos o luego te va a dejar por otra, y es que Unai siempre hace lo mismo. ¿Y tú qué sabes? ¡Venga, Unai, tira, tira! ¡Estoy cansado! Pensaba, cansado estoy yo de ti ya. ¿Pasó de mí tú? ¿De mí? Sí. Bueno, va, que da igual, que no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de esa de ahí. Esta chica tan guapa que mira. Que te ha gustado. Mírala, qué guapa, mírala. ¡Qué asco, tío! ¡Mírala, qué guapa! ¡Qué asco! ¿Qué haces? Venga, pasa. Tenemos que hablar contigo. Venga, va. Está muy chulita tú desde que has venido aquí a la casa, ¿eh? Está muy quietita aquí con esta risa y no me gusta nada. A mí menos, ¿vale? Así que yo me pongo mis gafas porque esto. Mira, vamos a ser claros, no nos vamos a andar con rodeos. Vamos a decirte que te tienes que ir de esta maldita casa, tú y tu hermana, porque eso te es mal rollo. No estamos haciendo nada malo, es ella que está celosa, es la que crea el mal rollo. Escúchame, estaba muy bien, pero bueno, claro, vosotras habéis venido y la habéis cagado todo. No hemos cagado nada. Sí. Tienes algún problema con Unai, lo hablas tú con Unai, porque mi hermana y yo solo hemos venido aquí de che para hacer amigos y tú eres la que te has puesto de mal rollo. Amigos, pero si en vez de amigos habéis hecho enemigos. Y quiero que veáis dónde hemos venido, Nácar. Buah, este sitio es increíble, mirar, hay unas tortuguitas de tierra super muy bajas. Super mega ultra chulas, hola. Fijaros en las tortuguitas, que son super mega ultra pequeñas, miradlas, son super peques pero super monas a la vez. Tenemos un montonazo de tortugas, tío. ¿He visto algo por aquí moverse? A ver. Puede ser, a ver. ¡Oh, lolo! ¡Estoy viendo! ¡Oh, lolo! ¿Qué es ese ruido? Hace un ruido raro. Sí, hace un ruido raro, creo que eso no es una tortuga, ¿no? A mí en clase no me enseñaron que básicamente... ¿Cómo va a ser una ardilla eso? ¿Cómo va a ser una ardilla? ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Parecen lemures? Porque a muchas niñas se lo ha hecho. Que yo no me lo creo. No. A ver, nosotros solamente te aconsejamos porque creemos que es lo mejor para ti y que así Unai pues se vaya con otra, porque es que es lo que te estamos diciendo, que al cabo de dos días se va a ir a por otra. ¡Hola, va! ¡Que pare ya, tío! ¡Solo que mía! ¡Que se tiene que ir ya, tío! ¡Que no se va a ir! ¡Pírate tú! ¡Pero que se tiene que ir, bro! ¡Que no! ¡Que desde que está ella, tío, cada vez va peor la máquina! ¡Que me da igual! ¡No, a mí no me da igual! ¡Pues a mí no me da igual! ¡Me has escuchado! ¡Que la vas a la máquina! ¡Que vale dinero! ¡Uso! Cabreando, a ver si te mira a veces con el muñeco en la cabeza. Vale, vale. Estás tan enamorado que estás pringado a todos tus amigos. Pues la verdad que me llevo a mí. Mira ahora lo que le acabo de hacer a Valeria. Vas a flipar, es cuando te digo que vas a flipar. Silencio, estás chillando mucho, ¿eh? Tú lo que necesitas es una infusión con esta máximo taza y ya sabéis que están aquí en la tienda, que se están vendiendo un montón y están volando, así que ir rápido a comprarlo porque si no vais a quedar sin. Así que vas a coger, te vas a tomar un té y te vas a relajar. Y me voy a quedar en la casa. Sí, te vas a quedar en tu casa, te vas a volver ahí a tu pueblo o donde vengas. Exactamente, menos mal que te vas ya porque, hija mía. ¿Y ahora qué? Encima te vas al cine con Arta, a ver qué. Es una peli del espíritu. Ah, sí, ahora son la parejita, ¿sabes? Va a hacer el dospa, el típico dospa que hace todo el mundo. Unai y Valeria son tal para cual. Le moleste a quien le moleste. Escúchame, mira, la dinero que acabo de mandar, la verdad es que a mí me entra por aquí y me sale por aquí. Y igualmente, escúchame, la Valeria esta es que no tiene posibilidades con Unai. Unai dice mucho, pero luego no hace nada. No sé, ¿qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! Es un animal súper extraño. Mira, tiene unos ojitos súper mega ultra raros, Nácar. Fijaros que es como una especie de mini ardillita con unos ojos súper mega grandes. Lo vamos a poner justamente encima del pelo. A ver si le gusta, a ver si le gusta el tacto de mi pelo. Y perfecto, está encima de mi maldita cabeza, Maximus Quad. Y aparte, justamente aquí también dentro hay otro pequeñito de estos. Mirad, míralo. Está ahora mismo flipando, está diciendo Arta. ¿Pero a qué han venido aquí? ¿Que a ustedes molesta o qué? No, pero sí, eso molesta que yo te aconsejamos. No, molesta que yo esté. No. Sí. Pero a ver, solamente te estamos aconsejando para que tú, pues... ¡Que a mí me da igual, fuera! Pero Valeria, que te lo estamos aconsejando. ¡Te lo estamos aconsejando! ¡Valeria! ¡Fuera! ¡El profesor, Valeria! ¡Valeria, venga, por favor! Madre mía, qué gente más pesada.
¿Estás preparado? La verdad es que me espero todo de ti. Sí, mira. Mirad lo que le he preparado. Es como un LED que va, que esto se enciende con toda su cara. Y mirad lo que le he puesto. Le he puesto, eres única. Madre mía, Unai, tío, estás obsesionado con Valeria. Mírala qué guapa, mírala qué guapa que es. Es que es preciosa, la más guapa del mundo. Madre mía, Unai, estás chalado de la cabeza. Te gusta demasiado, eso ya es obsesión, eso ya es malo. Y que tú sabrás, pero Unai, que sepas que cada día habla con 20 tías. O sea, a lo mejor tú estás diciendo sí, que esté con Unai y después está hablando con otras. Por mucho que tú digas, aquí el que dije es Unai. Si mi hermana te da 20 vueltas, pues te jodes y lo asimilas. Mira, que desde que ha venido Valeria, ha venido Silvana, estáis aquí metiendo un marrón en la casa y no me está molando. Así que coged vuestras maletas y iros. Si es que es muy fácil, tenéis que coger las cosas y iros. Yo, si queréis, os dejo en la estación de tren, os dejo en el avión, donde queráis. Escúchame, Guille te lo está diciendo a buenas, no quieras que lo haga malas, ¿no? ¿Qué va a hacer tú? No, yo no. Sí, sí. Fijaros que ya los hemos sacado los dos. Mirad, son super mega ultra monos. Es que mirad, o sea, me están intentando trepar. Trepar, hijos míos, trepen mi mano maldita. Hacia abajo no, toma Nácar, te pasa uno. Sí. Mirad qué bonito es, mirad Nácar, se te está metiendo en la capucha, se te está metiendo en la capucha. Se te está metiendo en la capucha, Nácar, quiere tu capucha. Mientras que el otro está aquí tranquilamente en mi maldita mano. Míralo, míralo, inspecciona la cámara, inspecciona la cámara. Son nuestros amigos los de la cámara. Bueno, sí, que soy, que te vayas, que no sabes de gustos que ella es la más guapa del mundo. Yo te digo, que es mucha obsesión. Que sí, mucha obsesión. Que de eso, pero bueno. Que tienes para allá, bueno, es tu amor, verás. Lo pensaba el chaval, no está viendo que la persona más guapa del mundo, la usa, es la mejor, sinceramente es la mejor. Primero, ¿quién eres tú para decirme que yo me tengo que ir de aquí cuando la casa es de Arta? Segundo, ¿qué me vas a hacer tú a mí? Eso es lo típico, que decís mucho bla bla bla, pero luego hacéis nada. ¿Y sabes lo que te digo? Que me piro, vampiro. Sí, sí, sí. Pírate, pírate para tu pueblo. Me cago en la maldita leche. El tío me está tirando salida. Tú tranquilo, no, 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 tranquila, no, tranquila, no. Encima me va a vacilar a mí, me va a decir que quién soy. Ya ¿cómo que quién soy? Por favor. ¿Cómo que quién soy? ¿Cómo que quién soy? Me cago en la maldita leche. ¿Cómo que quién soy? Me han roto el libro. Me da igual el libro ahora mismo. Me han roto a mí la cabeza y el corazón. ¿El corazón? Sí. Porque nadie me respeta esta casa, tío, ¿lo entiendes? ¡Que está enamorado! Estoy enamorado, si me cae fatal esta niña. Ah, vale, vale. Mira, yo no sé lo que tenemos que hacer, Abril. Me tienes que ayudar a pensar porque tenemos que echar rebollo ya de ya. Ya ves, yo creo que aquí estorban un montón. Y cuando nosotros volvimos, nos cambiamos de ropa. Y todo el día cambió radicalmente, porque Abril tenía el plan. Vale, pues después de estar pensando tanto rato, porque llevo un buen rato pensando, tengo la solución para que las niñas estas, las rebollos, se vayan de esta casa. A ver, ¿cuál ahí llevé? Porque ya no sé qué vamos a hacer. Arta, aquí dentro están las hermanas rebollo y mirad lo que te... ¡Dios! ¡Qué guapada de pedazo de LED con una foto de la Valeria! ¡Va, esto le tiene que encantar! Y nada más que vuestro eres única. ¡Ay, la, una diosa! Tiene unos regalazos para las chicas increíbles. Sobre todo tú no hagas caso a absolutamente nadie de lo que nada nos están diciendo, ¿vale? Tú y yo hoy vamos a irnos al cine con ellas. Pase lo que pase, ¿sí o no? Sí. Pues claro, vamos a regalarle eso y después ya pues, nos empezamos a vestir y eso. Y nos vamos directamente al cine. Mira, estás con el chaval más listo de casa. Lo que vas a tener que hacer es robarle un beso a Unai delante de Valeria. ¿Qué dices, Guille? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque imagínate que reacciona de otra manera, se va y no se van a ir ellas. O imagínate que le das el beso y dice, Abril, te quiero, y las rebollos se van y dicen, no tenemos nada que hacer aquí. Porque van muy chulas y se tienen que ir. ¡Hombre, chicas! ¿Qué? ¿Cómo estáis por aquí? Bastante bien. Sí, estáis hablando. Bueno, pues Unai no ha venido exactamente a hablar, sino que ha venido a mostraros una cosa. Y es que tengo un regalo para ti. ¿Vale? Pero solo para ti, ¿eh? Para ti no, ¿eh? ¡Para ti no! Te voy a decir que cierres los ojos. ¡Ojo! Y vengas por aquí, ven, ven. ¡Ojo! ¡Ojo! Cierra los ojos y se vienen. ¡Ay, ay, ay! Y aquí quédate, no abras los ojos. Vale, Valeria, te tienes que quedar justamente por aquí, ¿vale? Te puedes incluso sentar. Y ahora vamos a ver qué es lo que es exactamente este regalo que te ha hecho Unai. De hecho, lo vas a coger, ¿no? Que lo coja, ¿no? Sí, 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 pero no lo sabrás todavía, solo cógelo. Cógelo aquí. ¿Eh? ¿Está por aquí? Así voy a caer. Ahí, ahí está. Así que abre los ojos en 3, 2, 1. Está guapo, ¿eh? Es un maldito, es con tu maldita cara. Es guay, tío. Y mira, mira lo que pone. Eres única. Oh, qué bonito. Aquí es bonito, aquí es bonito, aquí se la ha currado. Mínimo se merece un maldito.
maldito abrazo. ¡Daros un abrazo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Vamos avanzando! ¡Bien! Y yo creo que en el cine, pues os tendréis que juntar vosotros dos, para ver los Minions, vais a estar los dos juntitos. Pero, Guillermo, es que no, porque me va a dar mucha vergüenza, además que... ¿Y si no quiere qué? Pero claro que va a querer, si está enamorado de ti, lo que está haciendo ahora es por celos. Ya, pero igualmente, pues seguramente que vendrá la otra y pues le empezará a decir cosas malas de mí. Bueno, pues la otra que se fastidie y vea cómo le das un beso. Yo de que no sé. ¿Cómo reaccionarías tú si ahora ves que se dan un beso Valeria y Unai? Mal. ¿Te enfadarías? Claro. ¿Te irías seguramente? Sí. Y yo y Silvana nos vamos a ir incluso de compras. ¿A que sí, Silvana? Le voy a comprar muchos calcetines. Porque veo que no lleva calcetines. ¿Y que lleva? Bueno, pero esos son calcetines raros, ¿sabes? Le voy a comprar unos buenos calcetines, ¿vale? Que veo que le falta a venir de viaje, ¿vale? Le voy a comprar unos tacones, un vestido, ¿vale? Además, que no nos gusta mucho el cine. Nosotros nos vamos a ir tranquilamente de compras, ¿a que sí? Y vosotros os quedáis tranquilamente en el cine, ¿vale? Comiendo palomitas, chuches, bebiendo refrescos y todas esas cosas que se hacen en el cine, ¿vale? Viendo la película y después yo y Silvana pues vamos a pagar el mejor restaurante del centro comercial. De hecho lo va a pagar ella. ¿What? Ella no lo sabía. Bueno, lo que sea por mi hermano. ¡Bien, Silvana, bien! Vale, pues ya está, vamos a hacerlo nosotros antes de que lo haga ella. Bueno, vale, vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Sí? Pero lo intentamos. Sí, vale, lo intentamos, sí. Vale, pues vamos para arriba, ¡corre! ¡Vamos! Ya os digo yo que va a ser la mejor cita de vuestra vida. O sea, va a acabar de leche. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Qué pesados! ¡Sois muy pesados, Guillermo! ¡Sois muy pesados, tío! ¡Nosotros pesados vosotros, tío, y a vuestro pueblo! ¡Y a ti qué te pasa! Tío, sois muy pesados, maldita sea, o sea, nos estáis fastidiando absolutamente todo el día. Dejad a los malditos niños tranquilos y a Silvana tranquila, tío, que estáis locos de la maldita cabeza. Están comiendo la cabeza. Que yo y Silvana nos vamos a ir de compras tranquilamente, ¿vale? Ey, a ti que te pase, estás muy chula, tú, estás muy chula. Que justo cuando va todo genial, vienen a fastidiarlo todo, es que parece que les da rabia. Mira, pues vamos a fastidiarlo todo porque nos da la gana y punto. Y nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Bueno, yo sí que os voy a decir lo que tenéis que hacer. Por lo cual, lo que tenéis que hacer es tranquilamente cerrar your eyes. Close your eyes in English. ¿Qué hablas en español? Que no lo entiendo. ¿Vale? Turn up, da la vuelta, and a tomar por culo. ¿Lo entiendes o no? A tomar por culo. ¡Cúrale! ¡Qué asco de equipo que te estás montando, tío! Exactamente, la verdad que no me lo esperaba, estoy aquí. ¿Qué es la broma? ¿Qué es activo? ¡Ahora, estoy activo! ¿Pero tú qué te crees, tía? ¿Pero qué me creo de qué? ¡Pero se ha venido toda acoplada! ¿Qué dices? Sí, no ha venido con la cara. Bueno, pues yo vengo igual aquí porque me da la gana y la que se va a ir eres tú, ¿vale? Pero no te vas a ir al sofá de aquí, te vas a ir a tu pueblo, que es donde te tienes que ir. Te vas a ir tú, a tu casita. ¡A ver si te vas a ir a mi casa, así que guapa! No sé tú, ¿eh? Venga, va, una vez que tú haces mucho, pero no... ¡Ha venido para ir al cine conmigo! Venga, pues que se vaya, venga, pues iros ya. A ver si no vais a poder volver, ¿eh? Sí, ¿con cuánto hemos quedado para ir al cine esta semana? Díselo, a ver. Con ella ya está. Pero si tú estás adoptada, ¿qué dices? ¿Cómo que está tu casa? Mira, cállate, Valeria, ¿cómo te llames? Una vez viene aquí. ¿Y ahora qué quieres? ¿Para qué quieres que vaya? No, pues una cosa, ven y te lo digo. Bueno, pero me voy a pegar. Ya no me toques. No, no te voy a tocar. Tampoco quiero. ¿Qué? Ya os digo yo, Gabriel, está loca de la cabeza. Tú no sabes qué le pasa. En plan, no sé, desde que habéis venido está totalmente diferente. Es que no entiendo lo que le pasa. En plan, no sé, ha cambiado radicalmente. Hay que confiar en una de Valeria. No te creas lo de Gabriel. Pues ¿sabes qué, Valeria? ¡En tu cara! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Pero si me la ha robado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es tu cara, señora! ¡Es tu cara! ¡Muy bien, sí! ¡Vamos a
conseguido! De casa, pobrecitas, qué pena. Sí, que somos el equipo más listo de la maldita casa. Así que dejamos el vídeo por aquí, reventad el botón de like, reventad a comentarios que vamos a estar leyendo todo, todo, todo. Decidnos si queríais que siguieran en la casa o que se fueran. He dicho todo esto, como diría Arta, vive al máximo. Vive al máximo, somos dos más. Vive al máximo, suscríbete al canal.